¿Qué tal, chavales? Bueno, aquí os traigo una semana más el partido de la jornada del Sporting. Aquí tenemos el Villarreal Sporting de esta semana. Bueno, la alineación yo os la digo. Oye, lo mismo con lo que jugó el Sporting contra el Girona la semana pasada. Que por cierto, 4-0 al Girona, ¿eh? Ojito Linier. Ojito Linier. Vamos a verlo más lentamente, ¿eh? Aquí vemos cómo pita la falta sobre Bustos, o bueno, no sé qué coño pito ahí. Y vemos a Linier marcándose el sprint de subida. ¡Vamos, Loquino! Muy buen aguaje, muy buen aguaje. Perfecto. Bueno, y ahora volviendo al partido, falta aquí. Aquí veis al señor colegiado que dice a la barrera que no se muevan. Pues bueno, vamos a poner a Garzón a tirar. Se vuelve a mover la barrera, vuelve a ir el colegiado. Amarilla, que te faco. Pues amarilla por primos. Bueno, lo que os estaba diciendo, la semana pasada 4-0 en casa, ¿eh? Con tres asistencias de Sangoy, goles de Bilic, de David y la de Dios. Ahí va Sangoy, la revienta. Rechaza el porte. Arriba, loco. Bernardo el palo. Bueno, baja. Venga, chinga, soy yo. Que lo que estábamos hablando. 4-0 en casa, ¿eh? Calentados el Girona, aquí va quinto. Y venga, funcionando la maquinaria. No digo nada, pero en un partido en el cual marca Bilic, marca David Rodríguez y hace tres asistencias a Angoy, algo está pasando, ¿eh? Una cosa que no sé, pero yo creo que Sangoy habría que ponerlo de media punta, pero ya, a ponerlo a funcionar ahí de media punta, porque, joder, tres asistencias en nota y luego hizo un tiro que toca el portero y va al larguero. Bueno, la verdad que jugó bastante bien, aunque me pese decirlo, ¿eh? Aunque me pese, bueno, más pesa él, que está gordo como la virgen, pero aunque me pese decirlo, vamos a cobrar. ¡Vamos, Mati! ¡Qué te faco! ¡Oh, paradón! Bueno, ¿no? Bueno, minuto 10 de la primera parte más o menos y hicimos un tiro al palo y estamos llegando bastante bien al Villarreal, que bueno, no hay que olvidar que tiene a Uche, tiene a Jonathan Pereira por ahí. Va, jugadores bastante lentos. Mira Gastón, oh, con los botuques rosas, rojos y no sé qué color son. Pero bueno, a la contra, mis truanes. Mira qué velocidad, vale guardada. Vaya foca, me cago en Dios. Pero bueno, eso. Esta semana también ya se firmó por fin la renovación de Guerrero. Upa, fuera. Ya renovó Guerrero hasta 2016 y ahora van a por Santijana. A ver si me la renovaron. Que si Pavo juega la de Dios. Bueno, ahí lo vemos con la pelota. Y así más destacar de entre semana. ¿Qué podemos destacar? Pues no sé, así que se me ocurra. ¿No? Que se me ocurra, no se me ocurre nada. Vale, Matella. Vamos, conejo. Y sale a Loquino. Vale, Trejo. Mira, Billy, con la de Mayra. Vamos, Santi. Bueno, Santi. Que nada, si ganamos esta semana el Villarreal, empiezo a confiar. Pero vamos. Por ejemplo, es que para encima hay coincidencia, porque me cago en la puta, dos partidos que ponga Iván Hernández y dos partidos que se ganen, chaval. El pobre Borja López ya no va a jugar más en su puta vida, ¿sabes lo que te digo? Por cuenta de Iván Hernández ya no va a jugar más Borja López. Y Iván Hernández en verdad es el mayor paquete de la historia, pero bueno. Y lo que hay, coincidió así. Coincidió que un partido estaba el Pichu Cuellar como Dios. Y coincidió que el otro metimos un baño de la Virgen a Girona porque metimos un baño terrible. Vale, Trejo. Mira, Gastón. Con Dios, vaya velocidad, Gastón. Vamos, Trejo. Vamos, Billy. Llegas a una, cabrón. Junto con la droga. Ay. Pues bueno, minuto 25. El Villarreal todavía nos. Bueno, tuvo un remate, pero no nos tiró puerta. Y ahí vemos a Moy Gómez. Un saludo para Moy. Chigrero contra Osaya. Buena, Pitch, buena. Madre mía, vaya control, Lora. Vaya venta, hermano. Arribita, loco. Y córner. Era clave ganar al Villarreal, chaval. Cagón, Dios. Qué bueno era. Porque, por ejemplo, ahora con los de arriba, con el Girona tienes y luego la veraje ganado. Luego se pegan a fuego. Uf, la gente ya apetece ya la de noche. Bueno, ¿eh?
Todos los sábados. Por cierto, hoy es sábado, ¿eh? Que nos dije eso. Hoy es sábado ahora mismo, 5 menos 10 de la tarde. Estoy grabando esto. Porque luego, claro, a lo mejor hasta que suba, igual acaba de subirse hoy a las 4 de la mañana con la velocidad de subida. Que aparte tengo que subirlo desde... No sé desde dónde lo subiré porque no tengo internet en casa. No sé qué cojones. ¿Qué cojones haré? Vale, eso voy pisándolo a Loquino. Vamos, Trejo Conejo. Venga, corre. Venga, nada. Formación equilibrada, ¿eh? Vamos. Formación equilibrada, defensiva, nada. Racing 1, Murcia 1. Aparece ahí arriba. Empatado el Murcia. O el Racing. No sé quién marcó primero. Mira, mira, pa' ahí, hoy no sale el balón, chaval, cagón de puta. La máquina modo leyenda, no falla un pase, chaval. Vaya crack. Vale. A correr aquí no. Dani aquí no será este, sí, supongo. La posesión cambia. Vale. Vale, Mateia. Mira que pase. La madre, cabeza prominente. Eclipse lunar, chaval, tipo este. Cachutarra, marca el otro de un gol regateando al portero, que casi poco más y tienen que traer un taca-taca, casi cae ahí y casi parte la cadera. Si no falla, ahí para matar a palos. Tuvo 20 segundos para meter el gol y todavía metió uno de bajo palos y la Virgen. ¡Buen días! Pero bueno, marcó Carbono también, así que yo ya otro día no me sorprendía nada. Vale, Trejo, pisándola ahí, moviéndola en corto, para Bustos. Vamos, Bustos, vamos, Santi. Uy, qué detalle de calidad de Santi. Golazo de Jara. Vaya golazo, minuto 42. Vaya chirlo, mare. Vaya chirlo, Cameiro. Por favor. En defensa todavía está buscando la cintura. Clon. Vaya rotura. 4-3, Jara. Los únicos que tienen 4-3 de regate en el Sporting son Jara y Carmona. Carmona y un poco lamentable que les tenga, pero bueno. Jara 4 está bien. Porque el único que regatea... Bueno, Trejo regatea, pero regatea sin hacer nada. O sea, solo va con la velocidad y eso. Pero Jara, por ejemplo, pisa la de taconinos y tonterías. Bueno, nos adelantamos 0-1 en el Madrigal. Vamos, corner. Ten cuidado porque aquí pitente manos, pitente la de su puta madre. A la mínima. Arribita, loco. Hay que sacar ese balón. Se nota en Pereira. Quino. Muy bueno. Vamos, Billy. Vamos, Billy, velocidad. Vamos, Billy, velocidades. Mira. Vale, Billy. Que llega la guaje. 2 minutos de extra. De la primera parte. Cuidadín. Vamos. Ahí está Bernardo. Vale, Berni. Vamos, descanso. ¿Qué pasa aquí? Vale, sigue la gente para la comedia por la noche. Va reventada de falta. Mira. Bueno, poner el remate, tío. Bueno, vamos a la segunda. A fuego. Pipa, pipa. El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. Pequeños bugs del juego, chaval. Estoy acordándome del Linier Tarao, ¿ves? Vaya crack, vaya sprint que se marcó. Puta madre. Rainbow, el Linier. Vale, Billy. Vale, Billy, qué cabeza, Gameiro. Vaya tarreño. Mira, luego perdí. Aguantar ahí, aguanta ahí, Banón. Vale, Banón, tienes menos cintura. Todo lo que tienes ahora es no tienes cintura. Mira que corte. Y la pisa el Banón. Y la saca jugada desde atrás, el Originash. Pabellones auditivos extra desarrollados. Vale, Santi. Enseñándonos tu categoría. Trejo se cela y la pisa. La mate Bilic. Bilic. Rejubilado de la mina. En Croacia y vino para acá a jugar al fútbol. Vamos, ahorita. Vale, Garzón. Vaya control, hermano. Ole. Y damos el balón a ellos. Y a correr, Uche. Mira, mira, ahí veis la diferencia de velocidad con Bernardo. Vale, Bernardo. Vaya cojonada que tienes. Mira el otro que controla el sangüe. La puta que te parió. La puta que te parió. E interceptó el esférico. Vamos, Antiloquino. Písela, aguántala. Maréala, adórnala. Vamos, Flora. Vamos, cobra. Vamos, Anti. Dios, qué piedra, mare. No, guaje. Bueno, guaje, bueno, guaje.
Bien ahí. Mueven cambios. Entra Pervet y se retira Jonathan Pereira. Vamos, Santi. Bueno, mantenemos la posesión arriba. Mientras estén lejos de nuestra portería, nos la suda. Venga, Bustos. Con ese dorsal necesites hacer más. Ese 23, no te lo mereces, cuaje. Vale, Trejo, vaya pifia, mare. Vamos, a fuego. Llegas, loco. No, llegas. Uy, el Racing se adelanta, En casa contra el Murcia, 2-1. Pronostica y PlayStation. Vamos, joder. Boca, mira. Mario Gaspar, que patear. Uf, banana. Balón fácil para el Pichu. Vale, Gastón. Venga, Billy, cabeza buque. Puta madre. Vamos, Bustos. Vamos, Bustos. Corre, Bustos. Bueno, Bustos. Llegaste un poco forzado, pero bueno, oye, llegaste ahí como pudiste. Ponme la Trejo ahí. Vamos, Mate Billy, cabezón. Cabezón. Camino y Panón. Gústate. David Grigen. Vaya Paco del Sur. Uy, que la corta. Mira, ¿quién baja ahí, Panón? ¿Quién baja, Dios, es? Vale, cobrita. Falta táctica. Vamos, Bernardo. Aquí no. Bernardo. Vale, Billy jugando de primeras. Vamos, Garzón. Mira, qué velocidad. Mira, payo. Vaya a patear, Vale, Garzón. Acábala, loco. Venga. La puta mierda, tío. Virgen, pero oye, por lo menos fue muerto. Minuto 72. Yo creo que el Villarreal ya se está volcando más. No, que mira que levantada. Pero pita algo. Puta que te parió. Ahí, cuidado, loco. Vamos, Pichu, la Virgen, lucha el palo. Y el rechace para las cobritas. Dios, veo casi un chaval. Estaba solo, tío. Podía haberlo regateado, podía haber hecho lo que quisiera. Movemos banco. Movemos banco fugazmente. Trejo reventado, vomitando por sí. Vamos a meter a Casquero, Juventud. Y a David Rodríguez. Y Santi, que ya cumplió con el gol, vamos a meter a Guerrero. Aunque sea por banda. Por lo menos corre 70 y algo, creo. 72 o 73. No, como Samboy. Samboy corre 48, me parece. Y Billy 50. O así o al revés. La velocidad de la Virgen, Vuelen. El equipo realiza una triple sustitución. Vale, vale, Bustos. Trabajando en medio del campo como nadie. Y perdiendo balones como nadie también, claro. Saque de banda. Vale, Bustos. Písala, loco. Vale, Killer. Ok, estoy tarado, que fue tirando desde ahí. Buscaba el rebote para el córner, el hijo puta, chaval. Venga, Casquero, mueve el balón. Marcha, Guerrero. Vamos, Guerrero, loco. Podría sacar algo positivo de ahí. Uf, es que no gires ni para Dios, chaval. Vaya cintura de oro. Pasa de espuela. Venga, va, minuto 81, hay que aguantar. Bien, cobrita. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos por arriba. Ole, vaya pared, macho, que acabas de hacer, tío. Cortes la cabeza, rebotes el otro y quedéis sola para que tire de ella. Uf, uf. Mira que. Hostia. Joder, macho, vienen todos los rebotes para encima de Gens la perfecta. Vale, Pichu. Ahí va. Está todo Dios arriba. Ahí lo veis. Están ya volcados en ataque. Arriba. Sacar ese balón de ahí, joder. Mira, es que viste cómo lo sacan hacia atrás para reventarla, Puta máquina que está ahí. Otro corner. Salir de ahí, joder. Nada, que queda Guerrero de la corta. Bueno, Pichu. Bueno, Pichu. Bueno, otro corner. Nos están avasallando. Saca ese balón de ahí. Saca ese balón. Vamos, Guerrero. Uy, si la recuperas esa ayer, es Dios. Minuto 86. Las estamos pasando putas. Nos tiene el Villarreal contra la cuerda floja ahí, muerta atrás. Último cambio que realicen. No sé ni quién yo, ni quién yo, otro, así que. Vamos a ver ahora los nombres cuando aparezcan ahí. Ahí vemos a la hinchada. Gerard Moreno por Muy Gómez.
A los gustos. Vamos, Guerrero, baje. Vamos, que contra. Vamos, que salimos a fuego. A Nachín. A Nachín, tira de ella. Vamos a sacar un centro bueno, Nachín. Tienes tres en el área. Sin contar al portero, joder. Puta virgen. Minuto 90, más 3 de añadido. Tenemos la posesión. Ya no la tenemos. Venga, va, hay que aguantar la presión ahora. Hay que aguantar que no salen a fuego. Hay uno solo aquí. Vale, Ivanón. Vale, Ivanón. Ah, Guerrero. Hay que ofrecer una salida por banda. ¿Pero por qué? Crucen los dos y no van ni vuelta. Que te la polla. Vale, Lorita. Eso, y falta. Vamos, tenemos la última. Tenemos la última y tiene que pitar. Que se la juega Garzón. Juégatela, Garzón. Y amarilla la barrera por Primos. Es que son subnormales. Amarilla, claro, como bajo con la ropa, Retrasados, hijos de puta. Garzón, arriéntala, que vaya afuera, que vaya por donde sea. Vaya misil, mira. Se toma por culo. Y acaba el partido. Ganamos 0-1, perdón. Gol de Santi Jara, ojalá sea así mañana, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Que ganen. Y nada. A ver si se. Si se realiza el pronóstico, este sería requete, requete cojonudísimo. Sería de puta madre, vamos. Cojonudísimo sería. Pero bueno. Eso mañana a las 12 de la mañana. Por el Canal Plus, ya lo veremos. Bueno, espero que os haya gustado el partido, sobre todo la jugada polémica con el Linier en plan asaltador del campo. Y nada, nos vemos en los próximos, chavales. Un saludo, tíos.